Amics i amigues, tenim un missatge molt especial. Atenció a les pantalles. Amics i amigues, companys i companyes, companyeros i companyeres, os estoy hablando desde Pekín, donde estoy representando España, que tiene un honor representar a España en la gran conferencia sobre nobles rutes de la seda. Pero, encara que sigui des de lluny, ahir vull junt enviar una salutació i estar aquí amb vosaltres i sentir el vostre escalf. Perquè aquesta nit sentirem uns quants companys i companyes que estan fent una feina magnífica. En Jaume, en Meritxell, és la campanya Tranquil·la i Ferma, en Miquel, en el Pedro, en una altra vegada, en l'Ansia i en Ferm, Frans Lieberman, el nostre candidat a la presidència de la Comissió Europea. Entre tots, faran un discurs polític que, com deia Azaña, sirva para que la razón y la emoción vayan de la mano. Y para eso queremos hacer una España distinta a la España que nos pintan protestamente los partidos independentistas y también diferente a las que han impuesto tantas veces en la historia y quieren volver a imponer las derechas de este país. Per això vull reivindicar el paper substancial del socialisme català, del socialisme espanyol, també de l'europeu. Ara i sempre, en la defensa i la construcció d'una Espanya unida i plural, una Espanya de progrés, de convivència, de drets, plenament integrada a Europa i al món. És gràcies als socialistes, que hem treballat molt per això, que avui tenim un marc de drets com cap altre país, i gràcies als socialistes que Espanya s'ha obert un camí d'esperança i de dignitat. I això és el que està en joc el dia 28 d'abril, amics i amigues. Si continuem el camí de progrés, el camí d'esperança, de dignitat, us obrim la caixa de Pandora i ens trobem amb que la ultradreta determini el govern d'Espanya, com ha ocorrit en Andalusia, i vuelvan a cabalgar sin límite per encima de nuestros derechos. Nuestros principios son los que nos han permitido trabajar por un país lleno de oportunidades, de identidades múltiples, pero compatibles. Múltiples, pero compatibles entre sí. Donde la igualdad y el progreso han sido nuestra bandera y aún contribuïm a fer l'Europa social que tant volem. Una Europa que no quiere más fronteras. Esas heridas marcadas a sangre y fuego sobre la piel de la tierra. Aún la convivència, la fraternitat i la solidaritat siguin els pilars imprescindibles. Sempre hem treballat per això. Sempre hem treballat per el diàleg, per l'estabilitat, pel progrés, per una Europa lliure, unida, federal, avui amenaçada pels nacionals populismes, per aportar raons al debat polític i per evitar que la mentida, la falsedat, l'embruti, perquè el camí cap al totalitarisme s'obre quan la gent ja no distingeix entre la veritat i la mentida, entre la realitat i la ficció, entre la raó i la superstició. Hi ha gent que crea problemes on no n'hi ha, per després proposar solucions que no es necessiten. I ja sabeu que els problemes imaginaris no es poden arreglar. En canvi, els problemes reals sí que es tenen que resoldre. I per això penso que hem de fer front als perills de la dreta, de la nova dreta, que torna a treure el nas a Europa. Pensàvem que nosaltres no en teníem, i ara, de repent, veiem que sí, que també en tenim. A Itàlia està en el govern. I fa menys d'una setmana, a Finlàndia, els socialistes varen guanyar les eleccions per només 6.000 vots al partit d'extrema dreta. El que passi a Espanya és també molt important per al futur d'Europa. També aquí hem de frenar la onada de la ultradreta. I per això vull dir-vos que no ens podem confiar. No ens fiem dels enquestes que diuen que això està fet. Ens fa falta molta mobilització. Res està decidit. Si sumen, els drets acabaran amb els nostres anhels i somnis, justament ara que hem obert una senda de justícia social i de lluita contra totes les formes de desigualtat amb el govern de Pedro Sánchez. Gràcies, Pedro, per invitar-me a participar en ell. Per això, avui, més que nunca, tenim que garantir la igualtat, el progrés, l'europeisme, el feminisme, l'ecologisme, la fraternitat. Això és el que és el vot socialista. Este és el vot socialista. I si la Catalunya socialista empuja, empeny, guanyarà l'Espanya socialista. El 26 de maig
L'Europa pot tornar a ser un espai on seguir treballant per la convivència i per parar l'extrema dreta. Aprofitem els últims moments d'aquesta campanya per parlar a tothom. Moltes gràcies, companys i companyes. Rebeu una forta abraçada. Gràcies, Pedro, gràcies, Miquel, gràcies, Dani, gràcies, Miquel, gràcies, Dani, a tots vosaltres, endavant. Gràcies. Amics i amigues, donem la paraula al candidat socialista a l'alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni. Companys, companys i companyes, amics i amigues, sabeu el que es veu aquí, des d'aquí? Sabeu què estic veient? 4.000 companys i companyes i gent que ens dona suport, i des d'aquí es respira victòria! Victòria! Victòria socialista! Victòria socialista! Perquè aquestes eleccions hem de fer possible de nou una gran i incontestable victòria del socialisme a Espanya de la mà de Pedro Sánchez, a Catalunya amb Meritxell Batet i d'aquí un mes a tots els ajuntaments de Catalunya. Guanyarem, companys i companyes, guanyarem! Jo tengo muchas ganas de que venga la campaña, tengo muchas ganas de que llegue la campaña de mayo. Porque estas las vamos a ganar, hay que hacerlo, pero las vamos a ganar. Y tengo muchas ganas de poder ir a la Moncloa y poder ir a Madrid y que el nuevo alcalde socialista de Barcelona se pueda entrevistar con el nuevo presidente socialista de España para trabajar por esta ciudad y trabajar por este país. Un presidente de todos y para todos y un alcalde de todos y para todos, como solo sabemos hacer los socialistas. Ser presidentes para todos y todas y ser alcaldes y alcaldesas para todos y todas. Al contrario de lo que ha pasado en muchos municipios, como es el caso de Barcelona, una ciudad que desafortunadamente ha caído en manos de alguien que no ha sabido gobernarla, que no ha querido contar con todos, que nos ha instalado en la frustración y el fracaso. Una alcaldesa que no ha sabido sumar, que no ha sabido dialogar, que no ha sabido gobernar. Una alcaldesa que desafortunadamente ha caracterizado su mandato por sus incumplimientos, por su incompetencia y por poner el servicio de Barcelona al servicio del independentismo. Ese ha sido la conclusión del mandato de Colau en los últimos 3-4 años. Y mirad, esta campaña va de caretas fuera. Esta campaña va de caretas fuera. Y los señores de Podemos y los señores de los comunes ya se les ha caído la careta cuando el señor Asens el otro día dijo que los independentistas razonables tenían que votar a los comunes y a los de Podemos. Eso es lo que dijo el señor Asens hace unos días. Y nosotros les tenemos que decir a los electores de izquierdas que no quieren que sigan progresando ni prosperando las mentiras del independentismo, que votar izquierda útil es votar socialista. Y es lo que vamos a hacer. Porque no se me ha enterado. Es que esta gente no se ha enterado de que en la causa del independentismo no hay nada de izquierdas. No hay nada de izquierdas. Un proyecto que divide, un proyecto que confronta y un proyecto que no es solidario no es un proyecto de izquierdas. Vamos a ganar estas elecciones, Pedro. Y las vamos a ganar no solo por ti y por lo que has hecho en los últimos meses tú y tu gobierno con Meritxell. No las vamos a ganar otra vez
porque se lo merezca el Partido Socialista, que se lo merece. Esta victoria va a ser de las abuelas y de los abuelos que han estado con su pensión ayudando a pasar lo peor de la crisis. Esta victoria va a ser para los usuarios de la sanidad pública, para los usuarios de la educación pública que han sufrido 8 años de recorte de la derecha. Para ellos va a ser la victoria socialista también. Y victoria también va a ser para las mujeres trabajadoras que están pidiendo lo obvio que es que tengan el mismo trato que sus compañeros varones en las empresas y que puedan conciliar la vida laboral y la vida familiar. Para ellas también va a ser esta victoria socialista. Por todos ellos vamos a ganar. Y a los que dudan, dicen, bueno, yo, esto nos pasa mucho, Pedro, también le pasa a Meritxell y a Miquel estos días. Es que yo me he votado socialista, yo es que hacía mucho que no os votaba. Bueno, oye, yo creo que decirles, no lo hagas solo por los socialistas o por Pedro Sánchez. Hazlo para que siga subiendo el salario mínimo. Hazlo para que tengamos de nuevo pensiones dignas. Hazlo para que las mujeres y los hombres sigamos progresando juntos. Y si eres de izquierdas, no te equivoques. No te equivoques, tu opción es el Partido Socialista. ¡Esta es tu opción! A los que dudan, no hay alternativa. Y hay que ir a votar, compañeros y compañeras, hay que ir a votar. Porque ¿sabéis quiénes iban a ir a votar? Va a ir a votar Aznar, va a ir a votar Acebes, va a ir a votar el Bigotes. Va a ir a votar Pujol y va a ir a votar Artur Mas. Por eso tenemos que ser más. Tenemos que ser muchos más que todos ellos. No nos podemos quedar en casa, compañeros y compañeras, amigas y amigas. A los amigos, a los familiares, a los compañeros de trabajo hay que decirles que esto no está hecho. Cautanima Tuká, que lo tenemos cerca, que es posible, pero que el domingo necesitamos una gran movilización democrática, socialista, por la convivencia y en favor de los derechos sociales. Y hay que decirles y recordarles que mucha gente no pensó que Trump podía ganar unas elecciones, que mucha gente jamás se imaginó que la extrema derecha en Francia podía ganar una primera vuelta, que mucha gente pensaba que era imposible el Brexit. Y todo eso ha pasado en el mundo. Y esta es una batalla global. Y España el domingo dirá, no pasarán, no pasarán, no pasarán. Y lo vamos a hacer en toda Europa. Y lo vamos a hacer también de la mano de nuestro candidato a la presidencia de la Comisión Europea, el compañero Frans Timmermans. Go ahead. Molta bona tarda, Barcelona. És fantàstic ser avui aquí amb tots vosaltres, amb moltes companyes i companys. Amb molta gent que farà possible que el PSC guanyi les eleccions a Catalunya i que Pedro Sánchez sigui president del govern d'Espanya. El meu català no és molt bo, però mi castellano és
es peor que el de Johan Cruyff. Es peor que el de Johan Cruyff. Pero es mejor que el de Luis Van Gaal. Así que seguro que nos vamos a entender. En las últimas semanas he visitado muchas veces España y he podido hablar con mucha gente preocupada por lo que puede pasar en España y en Europa en las próximas elecciones con la extrema derecha. Yo les respondo que tenemos un arma muy poderosa para pararla, nuestro voto. Así que este domingo y el 26 de mayo hay que ir a votar. Hay que ir a votar socialista. Acabo de leer una gran novela de Almudena Grandes, Los pacientes del doctor García. Es una historia de la España que fue, la España de un dictador sanguinario, el amigo de otros dictadores, el protector de los criminales de guerra nazis, pero también de la España, de la resistencia, de los profundos lazos de amistad y solidaridad ante la adversidad. Una España de la que Jaime Gil de Biela escribió que tenía la peor de las historias porque su historia siempre acaba mal. Esto lo escribió en 1966, cuando yo era un niño, y los progresistas españoles desesperaban sobre su país. Ahora, miraos a vosotros, 50 años más tarde, miraos a vosotros. Habéis conseguido un milagro. Sois libres, abiertos, iguales, optimistas. Miráis al futuro. Sois un país y una gente admirada en todo el mundo. Este es vuestro logro. Esto es lo que hicisteis: salir de las más profundas entradas del infierno y llegar a los más altos de los picos de la humanidad. España, Cataluña, Barcelona. No dejéis que nadie os quite esto. No dejéis que las fuerzas de la oscuridad os devuelvan a la España cuya historia acaba mal. Está en vuestras manos, en las manos trabajadoras, las manos capacitadas, las manos que aman. Mostrad a Europa lo que esas manos pueden hacer, enseñándoselo al mundo. El próximo domingo, vota al PS, el PSOE. Nos jugamos muchísimo en las próximas elecciones. Nos encontramos en una lucha por el alma de la Unión Europea. Nuestros valores, nuestras sociedades, nuestro planeta y nuestro futuro están en juego. Hoy es un día fundamental en esto. El 25 de abril se celebra la liberación nacional en Italia y Portugal. Pese a que pasaron en dos momentos distintos de la historia, el sacrificio de las mujeres y de los hombres que lucharon por la libertad y la democracia fue exactamente el mismo. Os pido honrar en el día de hoy a los partigiani de la resistencia italiana y a la revolución de los cravos. Porque hay algo en la que nunca que ha habido duda alguna en el socialismo europeo. Siempre hemos sido y siempre seremos orgullosamente antifascistas. Somos antifascistas. Por eso el alma de Europa, España y Cataluña habla de futuro, de paz y de progreso, no de pasado, de fronteras ni oscuridad. Esto, compañeras y compañeros, es lo que está en juego.
Esto es lo que está en juego. Tenemos a la triple derecha española y las europeas que quieren romperlo todo, y también aquellos que quieren dividir nuestras sociedades, que quieren romper nuestra convivencia y que quieren saltarse las leyes que entre todos hemos aprobado. Como vicepresidente de la Comisión Europea, ya lo he dicho muchas veces y hoy lo repito como candidato socialista a la presidencia de la Comisión: fuera del marco legal del Estado de Derecho no hay democracia. No hay democracia. No hay solución a nada. Las leyes garantizan nuestros derechos como ciudadanos y se cambian a través del diálogo para sumar mayorías. Para eso está la política. Eso es la política. Para dialogar y como herramienta del cambio. ¿Y qué cambio cuando los socialistas están en el gobierno? Para mí es un honor poder estar hoy aquí con Pedro como presidente del gobierno de esta España moderna, democrática, progresista y europeísta. Y también con Michel, Jaume y Miquel, que se dejan la piel dialogando y trabajando para que esta ciudad y esta tierra vuelvan a dar oportunidades a sus gentes, a todos. Ahí donde hay gobiernos socialistas, hay transformación, progreso e igualdad. Por eso quiero ser el próximo presidente de la Comisión Europea. Por eso. Pero no quiero serlo a cualquier precio. Nunca, nunca, en ninguna circunstancia, pactaré con la extrema derecha para obtener mi investidura como presidente de la Comisión Europea. Nunca. Ya sabemos, compañeras y compañeros, que Pedro es de lejos la mejor persona para liderar España y su ciudadanía hacia un futuro brillante. Lo sabemos. ¿Verdad, eh? Es verdad. Pero, ¿os he dicho alguna vez sobre su rol en la Unión Europea? En el Consejo Europeo es respetado y valorado por los otros primeros ministros, por su capacidad tendiendo puentes y por ser un líder que entiende las necesidades de Europa. En menos de un año, él ha devuelto a España la posición de liderazgo que merece. Como vuestro presidente, él será capaz de diseñar la Europa que queremos y necesitamos, la Europa de los valores que habéis llevado a España y que queremos para el resto del continente. Se necesita España por eso. Se necesita un presidente como Pedro. Es el único que es capaz de hacerlo. El destino de España, el destino de Europa, están en las muy capacitadas manos de nuestro presidente Pedro Sánchez. Para que haya gobiernos socialistas, hay que votar y convencer a nuestros conocidos de que votan socialista. Porque si no ganem, ells tornen. Yo les digo que esta triada de derechas que ya se ha juntado en Andalucía no ha de ganar gracias a nuestros votos, ni aquí ni en Europa. Así que claro que vamos a ir, porque la Cataluña y la España que queremos es en color, no en blanco y negro. Vamos a ir porque queremos una Europa libre y abierta, no con fronteras ni trincheras. Vamos a ir porque queremos igualdad entre hombres y mujeres. Soy un presidente feminista, lo digo claramente. Fronteras, más justicia, sostenibilidad, inclusión. Por eso, compañeros, compañeras, vamos a ir a votar, amigos y amigas.
Europa necesita cambios para seguir sirviendo a la ciudadanía, para seguir garantizando estándares sociales justos, para liderar la lucha contra el cambio climático, para mejorar los derechos laborales y una economía sostenible, para ser la voz de la libertad, la democracia en el mundo. En definitiva, la Europa que yo quiero tiene que ser un reflejo de la Cataluña y la España de progreso que queremos. Su Cataluña, su España. Y los socialistas somos nosotros la única garantía para conseguirlo. Así que el próximo domingo y en mayo, hagamos que pase, hagamos que pase. Votaremos con el cor, omplirem los urnes de votos socialistas. Fem que Europa cambie. Fem que Pedro sigui presidente del gobierno. Fem que passi y anem a votar. Os dejo con el primer secretario del PSE, Miquel, hombre. Amigues i amics, que ompliu de gom a gom aquest pavelló 4.000 persones que ens hem reunit avui per treballar per una victòria. Per treballar per una victòria. Una victòria que només es guanya a les urnes. Una victòria que deu haver començat ja en el vot per correu. Una victòria que hem de guanyar minut a minut, pam a pam, dia a dia. Moltes gràcies, Jaume. Ets l'esperança que Barcelona torni a ser Barcelona. Gràcies per la teva feina, gràcies per les teves idees, pel teu entusiasme, pel teu compromís. Moltes gràcies, Franz. Thank you very much for coming, being here with us. You are the hope for a social Europe. We are with you. We will work for you. M'heu entès? Estem amb ell, perquè ell està amb nosaltres. Escolteu, ho tenim a tocar. Ho tenim a tocar, aquesta expressió, però encara no ho tenim. I per tant, no badem, no perdem ni un segon, ni un minut. Perdem, això sí, a vegades la vergonya, la timidesa. Ai, com respondran? A per totes, a per tots, centenars de milers, milions de vots a tota Espanya per fer possible el que és necessari, el que és urgent, la continuïtat d'un govern socialista i dialogant presidit per Pedro Sánchez. Permeteu-me que saludi. Que saludi algunes persones que avui ens acompanyen. Permeteu-me que saludi especialment un grup d'homes i dones de cultura que, com sempre, quan arriben els moments decisius, no vacilen un segon en estar amb nosaltres i entre nosaltres. No els citaré tots, però sí en citaré una. Rosa Maria Sardà, gràcies per ser aquí! Gràcies! 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 Sempre compromesa, sempre solidària, sempre d'esquerres, sempre socialistes, en els bons moments i sobretot quan no van tan ben donades. I per això li reconeixem. Gràcies a tots per ser aquí, gràcies a totes per ser aquí. Farem història, però la farem diumenge. I l'hem de preparar i ens l'hem de guanyar. I mireu, per què? Hi ha massa coses en joc. Está en juego nuestro futuro. Nuestros derechos, nuestro autogobierno, las políticas sociales, el diálogo.
hay que concentrar en el Partido Socialista el máximo de votos progresistas. Entre otras cosas, y perdonar que barra para casa, porque yo no quiero volver al armario. Amigues i amics, cal que barrem el pas a la dreta de Vox, a la dreta de Ciutadans, a la dreta del PP. No volem tornar enrere! Us demano el vot sense embuts, amb il·lusió, amb entusiasme, amb confiança, amb optimisme i una fe en el futur del nostre poble i del nostre país. Jo recordo que fa molts anys algú va fer una campanya amb un eslògan que deia «Ara convé». Doncs sí, ara convé Pedro Sánchez, ara convé Partit Socialista, ara convé el canvi progressista i dialogant a tota Espanya. I mirad, somos muchos, pero estamos en familia. Y por lo tanto hay que recordar cosas de familia. ¿Quién puso en pie al Partido Socialista Obrero Español sino Pedro Sánchez? Y estamos en familia. Solo le pedimos una cosa. Yo lo hice en nombre de todos. Líbranos de Rajoy y del PP. ¡Y lo hizo! ¡Cumplió! ¡Cumplió! Som una esquerra majoritària i de govern. Som una esquerra que toca de peus a terra però té els ulls a l'horitzó de la justícia social i de la igualtat. Aquest és el Partit Socialista que hem construït des de fa molt de temps. I perdoneu que citi només dos o tres noms, però si no, no em quedaria tranquils. A l'Isidre Moles, al Jordi Hereu, en Raimon Obiols, en Pere Navarro, en José Montilla... Perdoneu, aquest és el gran Partit Socialista que treballa per la justícia social, per la convivència, per la llibertat i per la fraternitat amb tots els pobles d'Espanya. No ens dividiran, no ens trencaran, no ens ho deixarem malmetre. I avui em correspon fer una intervenció breu. A veure, mis fans... Que això de seguir. Yo solo quiero pediros el voto als que esteu aquí i als que em miren des de fora. Hi ha com a mínim tres motius. Hi ha un, que és pel que hem fet. Aquests 10 mesos de govern, aquest salari mínim que s'ha enfilat fins als 900 euros, haver garantit el poder adquisitiu de les pensions i haver pujat les pensions mínimes i les no contributives, haver recuperat la sanitat pública universal, fidels hereus d'Ernest Lluch, haver lluitat contra la pobresa infantil, haver-se compromès contra la violència masclista, que avui també ens ha colpit a tots i a totes, haver equiparat les baixes de paternitat i maternitat, haver recuperat el subsidi d'atur pels majors de 52 anys. Això i moltes més coses hem fet. Un gran motiu per poder demanar el vot amb la cara ben alta. Un altre motiu, pel que volem fer. I sabeu quin ha estat un dels primers compromisos del candidat Pedro Sánchez i que complirà com a president Pedro Sánchez? Tornar a presentar al Congrés dels Diputats el projecte de pressupostos més socials de la nostra història. Uns pressupostos per l'esperança, per revertir les retallades, per garantir el progrés, per garantir la justícia i també per donar més recursos a les comunitats autònomes i als ajuntaments. Ai, aquells que ara diuen que estarien disposats a pensar-s'ho. Ja s'ho podien haver pensat quan es van votar els pressupostos. Per què els van voler esmenar? Per què l'independentisme va sumar els seus vots a la dreta més carca de la nostra història democràtica? I sí, uns pressupostos en els quals la Generalitat guanyava en ingressos 1.400 milions d'euros, Catalunya guanyava en inversió pública de l'Estat 2.200 milions d'euros i van dir no,
una gent que diu no a coses tan bones pel nostre país no mereix representar-lo. I acabo. Hi ha una tercera raó. Una tercera raó, que és que no volem tornar enrere. Jo a vegades en els mítings faig una cosa, em poso un plan auxiliar de vuelo i faig un gest que és la nostra consigna. Perquè això és tot el que us volia dir. Avançar o retrocedir, guanyar en drets o perdre'ls, mantenir l'autogovern o perdre'l. Ni les dretes ni l'independentisme poden garantir el futur. I per tant, us demano, també a los d'allí, que cal concentrar el vot progressista, el vot catalanista, el vot d'esquerres en favor del projecte socialista, d'un projecte que encapçala Pedro Sánchez i que aquí representa en brillantor la nostra Meritxell Batet. Tens la paraula. Socialistes. Pedro Sánchez ha posat dempeus aquest partit, sí. I tots vosaltres, la vostra força, el vostre suport, la vostra escalfor, els socialistes i les socialistes que a peu de carrer heu estat treballant cada dia en els pitjors moments per la convivència, pel progrés social, en les nostres ciutats, als nostres pobles. Per això ahir vaig voler posar en valor els 124 alcaldes, els 1.400 regidors i regidores que han treballat a peu de carrer cada dia, mirant als ulls dels seus ciutadans i a les seves ciutadanes. I el 28 d'abril el que ens juguem és molt. I efectivament, ens juguem el rumb d'Europa, Timmermans, el rumb de Catalunya, Miquel, el rumb de Barcelona i de tots els ciutats i pobles de Catalunya i d'Espanya. I ens juguem també el rumb d'Espanya, un rumb de progrés, un rumb de convivència, un rumb que acabi amb la precarietat i la desigualtat que ha estat durant 7 anys campant pel nostre país a cavall de les polítiques d'un govern del Partit Popular, que el que ha fet és generar desigualtat i pobresa infantil, la major de les indignitats per a una societat. I el que volem recuperar el 28 d'abril, el que volem recuperar el 28 d'abril és l'orgull i el reconeixement al món, el reconeixement al món de la Barcelona cosmopolita, la que va ser, la que tornarà a ser, Jaume Collboni. Volem recuperar el reconeixement al món de la Catalunya del talent, de la Catalunya amb empenta, amb creativitat, amb innovació, no la Catalunya dels problemes, no la Catalunya de la ruptura, no la Catalunya intolerant, no la Catalunya on tots no hi cabem. Per això, ahir també, li vaig dir a la senyora Arrimadas amb tota claredat, a la nostra Espanya, ella hi cap, i a la seva no hi cabem nosaltres. No volem una Espanya on no hi capi de la meitat dels seus ciutadans. I això està en joc el dia 28 d'abril. Això està en joc el 28 d'abril si tenim un govern de progrés, si tenim un govern que mira endavant amb esperança, amb il·lusió. Que és que no ens mereixem aquesta esperança? Que és que la política ja no pot oferir esperança? Només ens ofereix crispació, només ens ofereix ruptura, només ens ofereix més problemes dels que ja tenim tots i totes en les nostres vides? No, reclamem aquesta esperança i aquesta il·lusió. I aquesta esperança la representa Pedro Sánchez.
No volem tenir un govern de l'insult, un govern de la intolerància, un govern de la precarietat, un govern que ens farà anar 40 anys enrere. 40 anys enrere, en el blanc i negre, perdent drets, retallant llibertats. No volem aquesta Espanya. I per això el 28 d'abril els hi direm alt i clar. No és no. No us volem al govern. I tots els que vulguem un govern socialista hem de votar el Partit Socialista. I tots els que no vulguem un govern de dretes, de PP, de Ciutadans o de Vox, votem el Partit Socialista. I ho deia el Miquel molt bé. No hi ha res fet. No hi ha res decidit. Jo em vaig trobant per totes les ciutats, per tots els pobles, per on passejo. Molts ànims, ja ho tenim, molta força. Això ho tenim a tocar. Les enquestes. Ens donen molts bons resultats, les enquestes. Però les enquestes, companys i companyes, són dades. Són estadístiques. Són dades i més dades. I nosaltres el que necessitem el 28 d'abril són vots i més vots. Omplim les urnes de vots socialistes. Si queremos una España unida, con un proyecto común, un voto socialista. Si queremos una España como un país igualitario, un voto socialista. Si queremos una España sin precariedad, sin desigualdad, sin pobreza, un voto socialista. Si queremos una España reconocida en el mundo por su cultura, por su defensa de los derechos humanos, un voto socialista. Si queremos reforzar el autogobierno, un voto socialista. Para no dar ni un paso atrás en derechos, en libertades, en convivencia, un voto socialista. Y compañeros y compañeras, si queremos la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, algunas banalizan y frivolizan con esta cuestión. Niegan que haya inseguridad de las mujeres. Niegan que haya violencia de género. Niegan que haya manadas por las noches. Si no queremos una España negacionista, una España que banaliza la inseguridad de las mujeres, si queremos igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, 100 votos socialistas, 1000 votos socialistas, 1 millón de votos socialistas. Per això hem d'anar tots a votar. Per això ens hem de mobilitzar tots. Tots i totes. Per això ens hem d'adreçar cada dia, cada minut, als indecisos. Els que encara no han decidit, els que encara no ho tenen clar. I jo us dic, els que dubteu, Catalunya té la clau. Catalunya pot fer el tomb. Catalunya... A Catalunya ha de guanyar el Partit Socialista, ha de guanyar el PSC, perquè quan a Catalunya els socialistes no guanyem, a Espanya governa la dreta. Quan els socialistes no guanyem a Catalunya, a Espanya governa la dreta. I si els socialistes no guanyem a Catalunya, tindrem a Vox al govern d'Espanya. Això és el que passarà. Compañeros y compañeras, por cada insulto de las derechas, un voto socialista. Por cada una de sus mentiras, un voto socialista y una propuesta socialista, que tenemos muchas. Frente a sus miedos, nuestras esperanzas.
frente a sus ceños fruncidos, nuestras mejores sonrisas y nuestras mejores políticas, que tenemos muchísimas, muchísimas, para mejorar la vida de las personas. Así es como venceremos a la derecha. Pero eso no es todo, compañeros y compañeras. También os digo, ante huidas hacia ningún sitio, un voto socialista. Frente a la ruptura, un proyecto compartido, llenando las urnas de votos socialistas. Contra el riesgo de bloqueo, contra el riesgo de la pinza que ya conocemos, que ya la hemos vivido. Votos socialistas. Así es también como venceremos a los independentistas. El domingo. El domingo vamos a hacer, el domingo vamos a hacer realidad entre todos y todas la España que queremos. El domingo vamos a hacer entre todas y todos la Cataluña que nos merecemos, la Cataluña que nos merecemos. Al proper 28 d'abril, acabo, amigues i amics. Al proper 28 d'abril, deixem-nos aritmètiques, deixem-nos de càlculs, deixem-nos d'intermediaris, deixem-nos d'històries i fem història. Tornem a guanyar el PSC, el Partit dels Socialistes de Catalunya, perquè el 29 d'abril serà massa tard. El 29 d'abril seran laments i ja no val lamentar-se el 29 d'abril. Ja no val manifestar-se el 29 d'abril. Ja no val quedar-se amb cara de tòtil el 29 d'abril. No volem que se'ns quedi cara de tòtils el dia 29 d'abril. Per això el que volem és que s'omplin les urnes de vots socialistes. Ningú no podrà dir que no els hi vam dir. El 28 d'abril, Pedro Sánchez. El 28 d'abril tornarem a fer president a Pedro Sánchez. La Catalunya socialista, la Catalunya progressista, la Catalunya de la convivència. Buenas tardes, Barcelona. Buenas tardes, amigos y amigas. En fin. Qué ilusión, qué esperanza, qué ganas de ganar tenemos el próximo 28 de abril, ¿eh? Bueno. Gracias, de verdad. Gracias. Gracias, de verdad. Gracias. Es muy emocionante ver latir el corazón del socialismo catalán y el corazón del socialismo español con tanta fuerza como hacía años que no latía. Y por eso, amigos y amigas, vamos a hacer que el próximo 28 de abril pase. Que ganemos por primera vez en 11 años las elecciones generales y garanticemos que España tiene rumbo hacia la justicia social, hacia la convivencia y hacia la limpieza política. Porque es verdad que estamos muy cerca, estamos muy cerca. Hace 10 meses hicimos una moción de censura y pusimos rumbo hacia la justicia social, hacia la convivencia y desterramos la corrupción política. Hace 10 meses hicimos todo eso y ahora estamos muy cerca de hacer que pase esa España que queremos. Hace 10 meses pusimos en marcha la recuperación de la universalidad de la sanidad pública, pero no es suficiente. Necesitamos una mayoría parlamentaria mucho más amplia para reconocer, por ejemplo, la salud bucodental en nuestro Sistema Nacional de Salud. Hace 10 meses reconocimos la cotización a la seguridad social de las mujeres cuidadoras de los dependientes, pero necesitamos una mayoría mucho más amplia para volver a activar el Sistema Nacional de Dependencia en nuestro país. Hace 10 meses aprobamos, bueno, no hace 10 meses, un poquito menos, pero aprobamos una mayor subida, la mayor subida del salario mínimo interprofesional para la gente joven, sobre todo, de este país, a 900 euros, pero necesitamos una mayoría mucho más amplia
para aprobar un nuevo estatuto de los trabajadores que derogue la reforma laboral del Partido Popular. Hace diez meses entró un gobierno feminista, un gobierno que puso en marcha el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que ha aprobado hace nada los permisos de paternidad a 8 semanas, porque lo que queremos es una España en la que las mujeres no tengan que escoger entre ser madres o desarrollarse profesionalmente. Pero necesitamos una mayoría parlamentaria mucho más amplia para aprobar una ley de igualdad laboral entre hombres y mujeres. Hace 10 meses entró un gobierno que lo que hizo fue apostar por medidas del impulso al alquiler de la vivienda. En ciudades como esta, también regular los apartamentos turísticos para acabar con los problemas de convivencia que existen en las comunidades de vecinos. Pero necesitamos una mayoría parlamentaria mucho más amplia para hacer posible el mayor parque de vivienda social en alquiler o en propiedad para la gente joven de este país, para que se emancipe con 20 años y no con 30 años, que es lo que ocurre ahora mismo. Lo tenemos muy cerca, amigos y amigas, tenemos muy cerca esa España que queremos, pero tenemos que hacer que pase y tenemos que hacer que pase con nuestro voto. Por eso yo lo que os pido es que el próximo domingo llenemos las urnas de voto socialista, porque significará llenar de futuro a España. Sí, pero está bien, pero antes lo ha dicho Meritxell, es cierto. Hay muy buen ambiente, es cierto, hay muy buen ambiente. Oye, vas por la calle y la gente te dice, oye, mira, yo hace tiempo que no votaba al Partido Socialista y os voy a votar ahora. Y hay otra gente que te dice, mira, yo nunca he votado al Partido Socialista, voy a votar al Partido Socialista. Es verdad, hay buen ambiente, se nota, se respira. Vosotros mismos seguro que en vuestras comunidades de vecinos lo vivís. En vuestros municipios lo vivís, lo respiráis. Eso se nota. Pero también se ven las encuestas, como decía antes Meritxell. Pero mirad una cosa. Como decía Jaume, es cierto. Oye, aquí nadie pensó que Trump iba a ser el presidente de Estados Unidos y le tenemos al frente de Estados Unidos. Aquí nadie pensó que el Brexit iba a ser una realidad y ahora, Franz lo sabe bien, vamos bastante a menudo a Bruselas a ver cómo sale el Reino Unido de ese entuerto. Aquí nadie dio por hecho que Bolsonaro iba a ser el presidente de Brasil y ahora le tenemos como presidente de Brasil. Nadie dio por hecho que en Andalucía iba a ocurrir lo que ha ocurrido. Y ahí tenemos al PP con Ciudadanos y con la ultraderecha gobernando, la comunidad más importante de España en términos de población. Hace muy pocas semanas vimos en Finlandia, un país nórdico que en muchas ocasiones para países del Mediterráneo, Franz, como nosotros, pues son ejemplo a seguir en muchas cosas, en el estado del bienestar, en valores positivos, en valores universales como los que defendemos desde aquí, la libertad, la igualdad, la fraternidad. ¿Las encuestas qué decían en Finlandia? Finlandia, las encuestas decían que el Partido Socialista iba a ganar de largo y que la ultraderecha iba a ser la quinta fuerza política. Y lo que ha ocurrido es que el Partido Socialista ganó, pero ganó por 6.000 votos y la segunda fuerza política fue la ultraderecha. ¿Qué os quiero decir con esto? Que la frontera entre lo que nos estamos jugando ahora mismo el próximo domingo, que es avanzar o retroceder, futuro o pasado, puede ser un voto, puede ser un escaño. Por eso es muy importante no relajarse, no confiarse. Votar al Partido Socialista el próximo domingo. Porque además, amigos y amigas, además se ha demostrado en Andalucía que no es suficiente con ganar, que hay que ganar y gobernar, que podemos ganar el 28 y el 29 a amanecer con un gobierno de derechas y con la ultraderecha. Y por eso es muy importante decirle a todos los indecisos, aquellos que están dudando entre Unidas Podemos y el Partido Socialista, aquellos que están dudando entre Ciudadanos o el Partido Socialista, aquellos que están dudando entre la abstención o el Partido Socialista, que les necesitamos a todos el próximo domingo, que el próximo domingo es fundamental que unamos todos los votos en torno al único partido que puede garantizar dos cosas, que España avance y que frene a la ultraderecha y a la derecha en nuestro país. Tenemos que hacer lo posible, lo tenemos muy cerca, porque España necesita estabilidad, 4 años de estabilidad. Oye, aquí se han dado muchas vueltas por parte de la derecha a lo que ha ocurrido en la moción de censura. Dicen que hemos pactado con el independentismo para echar a la derecha y vender España y hacer independiente a Cataluña. Perdón, mirad, amigos y amigas, lo que pasó en junio del año pasado fue una moción de censura a la corrupción del Partido Popular. A la corrupción del Partido Popular.
Un partido que con una mano lo que hacía era recortar el estado del bienestar y con la otra mano querían tanto a España, 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 que decidieron meterse todo el dinero de los españoles en sus bolsillos. Ya sabíamos que el Partido Popular y su financiación irregular también implicaba el enriquecimiento ilícito de algunos de sus dirigentes. Lo que no sabíamos es que también utilizaban a una minoría muy minoritaria de policías nacionales corruptos para espiar y obstaculizar el trabajo de la justicia en la investigación de los casos de corrupción que les afectan. Yo quiero decirle a todos los españoles para su seguridad. En primer lugar, quiero defender el buen nombre de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y en segundo lugar, que las cloacas del Estado se fueron por el desagüe de la moción de censura. Que ahora hay un gobierno decente, digno, que apuesta por la regeneración democrática y por la limpieza política. Tenemos que poner rumbo a la justicia social. Antes Miquel lo ha dicho muy bien. Es verdad, ¿nos van a votar por las cosas que hemos hecho? Sí, pero sobre todo por las cosas que vamos a hacer. Es verdad que en estos 10 meses hemos trabajado mucho por recuperar la universalidad de la sanidad pública, por revertir los recortes educativos, por reconocer, además en un día como hoy, tan lamentable, porque hemos visto un nuevo caso de violencia de género, con uno de los hijos asesinado también a manos de su padre. Hemos reconocido la pensión de orfandad a los niños y niñas víctimas de la violencia de género. Hemos reconocido el voto a 100.000 personas con discapacidad que van a poder votar por primera vez en la historia de la democracia el próximo domingo. Hemos puesto las bases del Estatuto del Creador, que es tan necesario en la cultura. Y este viernes, mañana, por cierto, vamos a cumplir con esa larga demanda de los artistas, de los autores, de poder compatibilizar el cobro de la pensión con la producción literaria y con el derecho a los autores. Hemos recuperado el subsidio al desempleo de los mayores de 52 años, sí. Hemos puesto la ciencia en el centro de nuestras políticas económicas. Hemos aprobado un plan de retorno para que la gente joven en los próximos años, 23.000 jóvenes de nuestro país puedan regresar a España, a Cataluña, para poder desarrollar sus proyectos vitales y profesionales entre nosotros. Hemos aprobado un plan de empleo joven, hemos aprobado otro plan de empleo para luchar contra el paro de larga duración y hemos también subido el permiso de paternidad a 8 semanas con el ánimo de lograr escalar a 12 semanas el próximo año y a 16 semanas el próximo año para hacer de España lo que están haciendo en otras partes de Europa y es garantizar la igualdad plena y efectiva entre hombres y mujeres en el ámbito laboral. Todo eso, amigos y amigas, representa dos cosas. La primera es una reivindicación de la política. La política no es, como estamos viendo por parte de la derecha y las tres siglas, una cuestión de juego, a ver cuál es el futuro de los partidos políticos, a ver qué sillones se reparten, si el ministro de ser ministro de Exteriores, ser ministro de Universidades, el otro que quiere ser ministro de Interior. Pero bueno, ¿de qué estamos hablando? Si una campaña electoral y unas elecciones, lo que tienen que hacer los partidos no es hablar de su futuro, sino hablar del futuro que ofrecen a los españoles, a los ciudadanos. Por cierto, una derecha que va siempre junta a todo, ¿eh? Estos van juntos de manifestación a Colón, se van a tomar unos vinos juntos y el próximo domingo os animo a que les mandemos juntitos a la oposición. Pero todas esas medidas significan una reivindicación de la política, de la gran política, de la política con mayúsculas, de la política que significa transformar la vida de la gente, sobre todo de la gente más vulnerable, la gente que más necesita del apoyo
del apoyo de la política, ¿no? No circunscribir la política a una cuestión, pues eso, del futuro de los partidos políticos o del insulto o de la mentira o de la crispación, ¿no? Decía Meritxell que por cada mentira o cada insulto del Partido Popular o de las derechas un voto. Pues digo, pues vamos a tener mayoría absoluta, porque vamos. Que no paran de mentir y de insultar. Claro, ¿no? Sí. Ahí está el señor Rivera, ¿no? Oye, que tiene... No, habéis visto que el señor Rivera se mueve mucho, ¿no? Se mueve mucho. Sí. Sí, se mueve mucho. Empezó en la socialdemocracia, pasó al centro derecha, a la derecha, a la ultraderecha. Debe tener un armario tan amplio para tener todas las chaquetas que se ha cambiado durante estos últimos años. Muy amplio. Y luego está Casado, ¿no? Casado es este hombre que vino a cambiar el PP y nos dice que es un nuevo PP, ¿no? Es un nuevo PP, que él va a luchar contra la corrupción y resulta que nombró para vigilar pues la regeneración democrática y luchar contra la corrupción dentro del Partido Popular a una persona que vosotros aquí en Cataluña no le conocéis, pero yo soy madrileño, fue un consejero con esta presidenta autonómica de Madrid, esta mujer, Esperanza Aguirre, todo un ejemplo de ejemplaridad política, que bueno, pues Casado puso a este hombre a vigilar y a luchar contra la corrupción dentro del Partido Popular y acaba de ser imputado este hombre, Alfredo Prada, por un sobrecoste en la Ciudad de la Justicia en la Comunidad de Madrid. ¿Qué es lo que quiero decir con esto, amigos y amigas? Que el Partido Popular ni se ha regenerado, ni se ha renovado. El Partido Popular, si ha hecho algo, ha sido involucionar. No, siempre criticábamos al PP, ¿no? El PP siempre era aquel partido que llegaba tarde, pero luego lo que hacía era reconocer los derechos que había aprobado precisamente gobiernos socialistas, ¿no? Ahí está la ley de interrupción voluntaria del embarazo o la ley de matrimonio igualitario, que, por cierto, oye, un homenaje no solamente a un gran gobierno socialista, a un presidente como José Luis, sino también a personas como Pedro Cerolo, porque hace 14 años esta semana se cumplió el aniversario del matrimonio igualitario. Pero decíamos que... Gracias. Decíamos, amigos y amigas, decíamos que el PP, bueno, llegaba tarde, mal y arrastras, pero llegaba, ¿no? Es que ahora con Casado, escuchándole hablar de las mujeres como habla, o el número dos hablando de los neandertales, esta gente no quiere ni llegar tarde o mal arrastras, lo que quiere es involucionar 40 años atrás. Y esto es muy serio, amigos y amigas, es muy serio. Mirad, antes Franz ha hecho una defensa encendida de España, ¿no? Y yo creo, primero te tengo que agradecer como presidente del Gobierno, pero como secretario general del Partido Socialista, que hayas dibujado esa España real, esa España de colores, que nos ha sentido orgulloso, pues escucharte decirlo por parte de un holandés y el futuro presidente de la Comisión Europea. Pero es verdad que... ¿Sabes lo que pasa, Franz? Nosotros tenemos muchas virtudes, los españoles, pero tenemos algún defecto. Y uno de ellos es que no hablamos muy bien de nosotros mismos, salvo cuando salimos fuera. Y entonces tienen que venir personas de fuera para decirnos lo que hemos logrado durante estos 40 años, ¿no? Y es mucho lo que hemos logrado. Este país, según los organismos internacionales, es el mejor país del mundo para nacer. El país más sociable para vivir. El país más seguro para viajar. Es un país que en 40 años ha consolidado una democracia de calidad, de mayor calidad, según dicen los organismos internacionales, que Italia, que Francia o que Bélgica. Este es un país que es el tercer país del mundo en esperanza de vida. Y lo es, no solo por nuestra cocina y dieta mediterránea, sino sobre todo lo es por el sistema de salud pública que tenemos, gratuita y universal. Este es un país
Este es un país que abanderó causas que trascendieron las fronteras españolas, que adelantó en muchos casos a países europeos, como pueda ser la aprobación del matrimonio igualitario, o los 8 de marzo, cuando cientos de miles de mujeres y también muchos hombres salimos a la calle diciendo: «Viva España, queremos una España en igualdad entre hombres y mujeres». Ahí estuvo Franz también con su hija, ¿no? Y lo pudo ver ese grado de movilización que ha habido siempre en los 8 de marzo, ¿no? Este es un país que somos solidarios, que somos referentes, por ejemplo, en el uso de las energías limpias, que somos referentes también en las infraestructuras, que, en definitiva, amigos y amigas, tenemos una enorme fortuna de haber nacido y de vivir en España. Y cuando yo escucho a la derecha decir que en estas elecciones lo que nos jugamos es España sí o no, yo digo no. Lo que nos jugamos siempre no va a ser España sí o no. España es sí o sí. Siempre será sí o sí. La cuestión no es esa. La cuestión es qué España queremos. Si queremos una España en la que quepamos todos y todas, o una España en la que solamente caben esos tres que se hicieron la foto en la Plaza de Colón de Madrid hace unos meses. Esa es la cuestión que tenemos que resolver. Hay otros que hablan de que hay que reconquistar España. Lo que nosotros vamos a hacer es reconquistar el corazón, la ilusión y la esperanza de los españoles, sobre todo de aquellos que más han sufrido las consecuencias de la crisis. Y eso no significa, amigos y amigas, que tengamos una mirada autocomplaciente de nuestro país. Hay mucha gente que ha sufrido durante estos 10 años de crisis económica. En nuestro país hay gente joven que tiene que escoger entre echar una mano a su padre o estudiar, entre emigrar o tener que sufrir un trabajo precario. Chavales que se emancipan con 30 años como consecuencia del alza del precio de la vivienda, aquí en Barcelona más de un 50%, en Madrid también más de un 50%. ¿No? Nosotros no queremos esa España. Nosotros queremos una España en la que la gente joven estudie, tenga becas, cuando encuentre un puesto de trabajo sea con un empleo digno y se emancipe con 20 años y no con 30 años. Esa es la España que queremos. Queremos una España ecológica, ecologista, una España que aborde de verdad la transición ecológica de nuestra economía, que apueste por las energías limpias, que apueste por la economía circular, que acabe con el plástico, que efectivamente lo que hace es dañar el Mediterráneo, y que también apueste por todo lo que representa la sostenibilidad de nuestro país y de nuestro planeta. Queremos una España, amigos y amigas, en la que la gente mayor no tenga que escoger entre comer y pagar un medicamento con el copago farmacéutico, entre comer y pagar la factura de la luz, o entre comer y echar una mano en su casa como consecuencia de que alguno de sus hijos o hijas sufre el paro de larga duración o sus nietos sufren pobreza. Nosotros queremos una España en la que la gente mayor tenga pensiones dignas y se reforme la Constitución para blindar el carácter público, la sostenibilidad y la revalorización de las pensiones. Nosotros queremos una España en la que las mujeres no tengan que escoger entre ser madres y desarrollarse profesionalmente. No queremos una España en la que las mujeres tengan que resignarse a cobrar menos que los hombres, porque eso es una doble discriminación, porque cuando llegan también a la edad de jubilación, ¿qué es lo que ocurre? Que cobran una pensión inferior a la de los hombres por haber trabajado lo mismo y cotizado los mismos años. Nosotros no queremos una España en la que las mujeres, cuando salen de su casa a hacer lo que quieran, y regresen a la hora que quieran, tengan que estar con el móvil pendientes de si hay manadas o no hay manadas por las calles de nuestras ciudades. Nosotros queremos una España en la que las mujeres cobren lo mismo que los hombres, tengan la misma pensión que los hombres, no se resignen a tener que escoger entre ser madres o desarrollarse profesionalmente, se sientan libres, seguras y vivas en nuestro país.
Nosotros queremos una España en la que la gente de mi generación, de 40, de 50, de 60 años, que está a punto de jubilarse, no viva con miedo a perder su trabajo o con miedo a no poder encontrar un puesto de trabajo. Este gobierno lo que ha hecho ha sido recuperar el subsidio al desempleo de los mayores de 52 años. Pero también hemos aprobado un plan de lucha contra el paro de larga duración, porque queremos también crear oportunidades a esa gente que tiene 40, 50, 60 años. Porque con 50 años está a la mitad de la vida. Y con 50 años se merecen oportunidades laborales. Y este gobierno se va a comprometer por crear más empleo que nunca durante la próxima legislatura y de más calidad que nunca. Eso es lo que queremos. Queremos, amigos y amigas, esa España, esa es la España que nosotros queremos, ¿no? Por eso es muy importante pedir el voto a la gente joven, a la gente joven. Hay que pedirle el voto para que voten por su futuro. A las mujeres hay que pedirles el voto para que voten por la igualdad y por su libertad y respeto. Y a los mayores hay que pedirles el voto para que voten por su seguridad y por su estabilidad. Y a todos y a todas os pedimos el voto para garantizar la convivencia en nuestro país. Mirad, yo en estos 10 meses he tenido la ocasión de poder hablar, como os podéis imaginar, con muchos líderes independentistas, ¿no? Y muchos de ellos en privado te dicen todo lo contrario a lo que dicen en público. En privado te dicen que la independencia no es posible y en público te dicen que lo que quieren es la independencia. Nosotros desde aquí lo que les decimos a los líderes independentistas es que dejen de engañar a aquellos ciudadanos catalanes que creyeron en ellos, porque la independencia no es posible. Y aquellos de la derecha que lo que utilizan es la crispación y la confrontación política y territorial para sembrar dudas sobre el compromiso del Partido Socialista, que lleva 140 años de vida sirviendo a este país. Estos últimos 40 años defendiendo el Estado de las autonomías. Incluso cuando yo estaba en la oposición, liderando junto con el presidente Rajoy de entonces la articulación del 155 para defender el Estatuto de Autonomía, la Constitución y la soberanía nacional en nuestro país, ¿no? A todos aquellos les decimos lo siguiente. Mirad, yo me di a conocer por el no es no. Y cuando dije no, fue no. Y a ellos les digo, y sobre todo a todos los catalanes, que nunca es nunca y nunca será nunca. No va a haber referéndum, no va a haber independencia, ni se va a permitir la quiebra de la Constitución española. Amigos y amigas, nosotros lo que queremos es una España de justicia social, es una España de convivencia, es una España de limpieza política, ¿no? Nosotros, ahora, si os fijáis, somos el único partido que defiende el Estado de las autonomías. Somos los únicos que defendemos la España de las... Bueno, sí, pero es que... Sí, bueno, bien. Pero es que ahí tengo las cámaras, ahí hay mucha gente también. Luego ya vamos allí. ¿De dónde sois? Bueno, mirad. Mirad, defendemos la convivencia, defendemos la justicia social. Y la justicia social, amigos y amigas, es el principal desafío que tiene nuestra sociedad en los próximos 4 años. Por eso, yo lo que os pido es que el próximo 28 de abril culminemos el trabajo que empezamos con la moción de censura parlamentaria hace 10 meses. Necesitamos una amplia mayoría para poder seguir caminando hacia la justicia social, la convivencia y la limpieza política. Necesitamos vuestro apoyo. Y por eso me gustaría terminar, pues como debe terminar todo candidato, ¿no? Que es pidiendo el voto. ¡Hombre! Hombre, yo sé que, sobre todo no, pero tengo que hacerlo por agradecimiento, por agradecimiento. Primero hay que pedir el voto a todos aquellos y aquellas
que habéis siempre votado al Partido Socialista en las buenas épocas y en las malas épocas. Muchas gracias, de corazón. Gracias. Gracias de corazón. También quiero pedir el voto a todos aquellos que están dubitativos entre votar a Unidos Podemos o al Partido Socialista, entre la abstención y el Partido Socialista, entre Ciudadanos y el Partido Socialista. En esta causa, que es garantizar que España avance el próximo 29 de abril, necesitamos todos los votos el próximo 28 de abril. Todos los votos. Y como no basta con ganar, sino que tenemos que ganar para gobernar y gobernar bien, me gustaría también pedir el voto para aquellos que nunca han votado al Partido Socialista. Que incluso cuando me ven a mí dicen, pues tampoco es mi candidato preferido. Pero claro, es que visto lo visto, escuchado lo escuchado, y el planteamiento que hace la derecha y sus tres siglas, el único partido que garantiza seriedad, solvencia, moderación, un proyecto cabal y de futuro para este país, es el Partido Socialista Obrero Español. Así que lo tenemos muy cerca. Está muy cerca, está mucho más cerca de lo que nosotros mismos creemos. Está muy cerca. Está muy cerca que podamos lograr un gobierno con 4 años de estabilidad que dependa de sus propias fuerzas, que hable con todos, pero siempre dentro de la Constitución española. El otro día mi hija Carlota, que tiene 11 años, va a cumplir 12 ahora en el mes de junio, me decía, bueno, papá, entonces el 29 de abril ya estarás más por casa. Y dije, no. 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 Porque después del 28 de abril viene el 26 de mayo. Y mirad, después de lo que ha llovido y después de lo que hemos compartido yo como secretario general, Miquel como primer secretario del PSC, todos los alcaldes y alcaldesas que veo por aquí, un aplauso para ellos y ellas. También por aquí. Y después de ver cómo el propio Jaume, que era vicealcalde, que defendió la Constitución y la convivencia de esta gran ciudad que es Barcelona, fuera expulsado por Ada Colau. Después de eso, si voy a estar en algún sitio, es aquí en Cataluña con todos los alcaldes y alcaldesas socialistas. Porque vosotros sois el orgullo de todos los socialistas en España. Así que, amigos y amigas, termino ya con una reflexión emocionada, ¿no? Y es una reflexión emocionada y es que, mirad, son 140 años de vida los que vamos a cumplir, Franz, el próximo 2 de mayo. Por cierto, que te invitamos el 2 de mayo también a que estés aquí con nosotros. Va a ser un extraordinario presidente de la Comisión Europea. Porque sí, sí, una persona como Franz. Oye, que empezó la campaña sin saber mucho español, sin saber nada de catalán o de valencià, que yo he estado con él también en la Comunitat Valenciana, ¿no? Y que ahora hable el castellano como lo habla, ¿no? El catalán que se haga sus pinitos, pues yo creo que sobre todo lo que demuestra es empatía, es cercanía, es reconocer la diversidad de Europa. Por eso vas a ser un gran presidente de la Comisión Europea. Pero os decía que el próximo 2 de mayo vamos a cumplir 140 años de historia, 140 años de vida. Y por eso yo creo que el mejor regalo que podemos hacer a Cataluña, a España y también a todos los socialistas de corazón es ganar las elecciones generales, las elecciones municipales, las elecciones autonómicas, allí donde se produzcan, y las elecciones europeas el próximo 26 de mayo. Así que vamos a hacer lo posible, vamos a hacer que pase. Estamos muy cerca, el próximo 28 de abril, a votar, a votar y a votar.
mi querida España. Esta España mía, esta España la nuestra. Tu santa siesta ahora te despierta, versos de poeta. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos de tu cabeza? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. España mía, esta España.